El tema de hoy, arquitectura de emergencia, propuestas constructivas para La Palma. Evitar hablar como animales en Mediocristán, somos vegetales en Extremistán, con las redes a nuestra disposición. Estamos en el cuarto cuadrante de Taleb, paciencia, nos adaptaremos. La buena arquitectura también soporta las emergencias extremas. Existen ejemplos contemporáneos y mucho más históricos. El tiempo da razones. Las soluciones las provoca el territorio donde se ubican y los más inestables, las más creativas y bellas. Las erupciones volcánicas son emergencias geológicas y se dilatan en el tiempo. Sus efectos son especialmente devastadores y las soluciones han de ser imaginativas y titánicas. Las Islas Canarias estarán sometidas millones de años más a fenómenos volcánicos, como muchos territorios del planeta ocupados libremente por el hombre. Las erupciones de Timanfaya son las más dilatadas de las documentadas. Transformaron Lanzarote radicalmente, hundiéndola en la miseria. Pero esa tierra de camellos y conejos se transformó en un destino turístico de alto nivel. El respeto al territorio, sus formas y sus gentes produjo soluciones endémicas inéditas. Una obra de arte, sin duda. La Palma es bonita también por sus volcanes y el pueblo palmero ha demostrado históricamente que saben domarlos, sin la ayuda de nadie. En 1949 abrieron con sus propias manos las comunicaciones del aislado Fuencaliente, el mismo día que acabaron las erupciones. No esperaron a sus administradores. Realmente nunca los han ayudado desinteresadamente. La emergencia del 2021 ha batido todos los récords y sobrepasado la mayoría. Sin duda, el trabajo por delante no será nada fácil. Los milagros no existen, y menos si se esperan de fuera. Lo que sí es cierto es que en la propia isla existen ejemplos que los parecen. Lecciones para los foráneos. Las circunstancias obligan urgentemente a ayudar desinteresadamente, con respecto a su territorio, sus formas y sus gentes. Un pueblo que construye así su campo de fútbol y sus puertos de refugio no necesita que se le dé muchas lecciones de urbanismo y arquitectura. Los técnicos que sabemos de ello estamos obligados a arrimar el hombro. Descubriremos muchas y sorprendentes habilidades en ellos. Si se hace de forma generosa, el pueblo palmero retornará con creces el esfuerzo. Hoy hablaremos de todo ello. Os presento a los invitados de hoy que saben bastante más de todo esto que yo y seguro nos pueden ilustrar mejor. José Henry Garritano, arquitecto en 1990 por la UNINA de Nápoles, despacho profesional y domicilio en Todoque, debajo de varios metros de lava recién caída. Es un palmero y está totalmente convencido de que puede sacarlos a flote conjuntamente con todas las edificaciones y cultivos sepultados en el valle. Es técnicamente factible. Los canarios ya lo han demostrado, con independencia del tiempo. Se puede hacer, incluso mejorar el pasado. Juan Arturo Sangil, redactor de TV La Palma, empresario, desde el 2015, concejal de Comercio y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, por Ciudadanos. Desde el inicio de la erupción volcánica en Cumbre Vieja, ha informado permanentemente al mundo de la situación, poniendo el micrófono a todo aquel que quiera opinar al respecto. Maite Pociello, licenciada en Filosofía y Letras, especialidad de Psicología. Desde el 2017 es la presidenta provincial de Cruz Roja en Santa Cruz de Tenerife. Desempeñó la jefatura de tráfico en la compañía Iberia, en el aeropuerto de Tenerife Sur. Actualmente está jubilada, lo que le permite dedicar más tiempo a los fines de la institución. Melania Martín, licenciada en Pedagogía en el 2011 por la Universidad de La Laguna, especializándose en intervención de violencia de género, técnico del proyecto de animación y promoción de la comunidad en Cáritas Diocesana de Tenerife. Actualmente es la coordinadora de la emergencia en La Palma, en Cáritas Hermana de Tenerife. María José Blanco, doctora en Ciencias Físicas por la UCM, jefa del Centro Geofísico en Canarias del Instituto Geográfico Nacional, IGN, portavoz del Comité del Plan Especial ante el Riesgo Volcánico del Gobierno de Canarias, PEVOLCA, en la emergencia de La Palma, miembro del Consejo Cartográfico de Canarias. María Victoria Hernández, abogada desde 1987, investigadora y cronista oficial de los Llanos de Aridane, miembro de la Academia Canaria de la Lengua y de la Real Academia Canaria de Bellas Artes San Miguel. Desde el 2015,
15, diputada portavoz en la Comisión de Cultura en el Parlamento de Canarias y miembro de diversos órganos. Jorge Lobos, arquitecto chileno, máster en la ECHAP, fundador de Archimas HR, director Master Resilience Space y UAV Venecia y profesor UNIS, Chile, autoridad mundial en arquitectura y emergencia, concretamente en el 2007, viviendas para refugiados, erupción volcánica del 2007 en Vanuatu, Oceanía, y en el 2010, workshop 5x5, erupción del volcán Chaitén del 2007 en Chile. Carmen Mendoza, doctora arquitecta en urbanismo y ordenación del territorio por la ECHAP, directora del Máster Oficial en Cooperación Internacional Arquitectura de Emergencia Sostenible en la UIC, investiga sobre la reconstrucción y resiliencia urbana en el ámbito de la arquitectura de emergencia, post-desastre y post-conflicto. Les pasamos la palabra. Puedes abrir el micro y compartir tu post. Sí. Buenas tardes a todos y todas. Soy José Henry Garritano. Y Pérez también, perdón, porque tengo a mi prima aquí al lado y me tira. Exacto. Y por lo cual, bueno, un poco la emoción de poder presentar este proyecto a todos y a todas, porque entiendo yo que es un momento histórico para La Palma, entiendo que efectivamente estamos viviendo una situación un poco bastante difícil psicológicamente también y claro, ahora literalmente tenemos un lienzo negro delante de nosotros del cual todavía no se sabe qué poder hacer con él. Entonces, mi propuesta ha sido madurada en todos estos meses, que no he podido literalmente trabajar porque psicológicamente no he podido. La mente iba en esa escena que habrán visto todos de la caída del campanario de la torre de la iglesia de Todoque, porque en ese momento también caía la casa de mamá, de mis padres y otras propiedades, otra propiedad que tenía un poquito más abajo. La verdad que ha sido bastante duro. No, yo nunca había, vamos, ni visto algo parecido. La verdad que yo todavía no he llorado porque le tengo que decir la verdad que lo que nos ha sucedido es algo sobrenatural. No tiene parangón, o sea, no tiene comparación con otras manifestaciones de la naturaleza. Por lo cual, digamos, tenemos que asumirla, en cierto modo digerirla y entenderla, porque entiendo yo que es verdad que es una situación muy, muy singular. En ese momento, cuando ya prácticamente pues, sabía que ya todo estaba perdido, mucha gente, sobre todo los vecinos de Todoque, pues, me apoyaron, me dijeron, y se dirigieron a mí, sobre todo, se dirigieron a mí porque querían que yo les diera la solución, porque como soy técnico, porque trabajo en urbanismo, porque trabajo, digamos, en el ámbito arquitectónico urbanístico, pues hubiera tenido esa varita mágica para resolver el problema. Pues la verdad que no, o sea que esto fue madurando. Fueron prácticamente 2 meses que han sido, digamos, madurados más que nada por, digamos, imágenes, fotos y comentarios, ¿no? De muchos vecinos que descubrían cosas dentro de Internet y decían, de alguna forma, de coger ejemplo de algunos sitios. Por ejemplo, el primer ejemplo que me cayó entre manos fue digamos lo que una erupción que en Cabo Verde ocasionó también destrucción de viviendas, pero no fue, digamos, de la envergadura que fue esta, naturalmente, pero aún así me sirvió también como para comenzar a plantearme qué hacer con el después de la lava, ¿no? Del día después de la lava. Entonces, a partir de ahí comencé a trabajar un poco la idea y he llegado a una conclusión que prácticamente, o sea, entre tantas imágenes, tantas fotos,
y tantos lugares en el mundo, ¿no? Que también han padecido digamos, erupciones volcánicas, pues me he hecho una idea y en cierto modo hay algo que en uno de esos tantos vídeos que he podido tener entre manos resume todo el concepto de lo que voy a proponer ahora. Es un vídeo de la televisión pública italiana en el cual pues tendríamos prácticamente el mismo ejemplo de lo que pasó en Todoque y que le voy a enseñar porque va a decirse algo muy importante que creo que es al final el hilo conductor de lo que yo propongo. Entonces yo voy a poner ahora compartiendo pantalla ese vídeo y después yo explicaré qué es lo que se dice. Claramente está en italiano, no tiene traducción, pero desde las imágenes se puede interpretar bastante bien un poco lo que se dice. Sobre todo, pues, a lo último, voy a decir algo que arranca después con mi exposición. ¿De acuerdo? Entonces, son 6 minutitos y le pongo el vídeo. Il fuoco. Rosario lo chiama così. L'ho visto scendere dalla montagna quando aveva solo 5 anni. È l'ultima persona che può raccontare di quando la lava sbriciolò il suo paese alle pendici dell'Etna. Rimasero senza casa fino al 4 novembre del 1928, quando sul vulcano si aprirono delle bocche a bassa zona, un'imponente colata lavica scese velocemente. In questo momento siamo proprio sulla colata lavica che arrivò fino in paese. Sì, siamo proprio sul torrente che trafucile dove si chiamava la colata lavica, che sfiorò la stazione di Nunziata, ma subito dopo la lava proprio investì pienamente la città di Mascari, seppellendola quasi totalmente, ad eccezione della piccolo borgo di Sant'Antonino. Per trovare un altro mezzo che distrugge completamente un paese sull'Etna bisogna andare indietro al 1569, quindi sono eventi molto rari, significano contentistiche plurisecolari, proprio perché non è facile che le bocche eruttive si aprono a bassa quota, quindi stiamo parlando al di sotto del 1500 metri di quota, ma a Mascari si aprono al 1200. Era il viale principale di Mascali Antica. Qui sorgeva la chiesa madre di San Leonardo, il santo che però non è riuscito a fermare la lama. Sì, i mascalesi, vista la velocità di questa eruzione, non potevano fare altro che rivolgersi appunto a Dio e chiedere attraverso l'intercessione di San Leonardo un aiuto perché si fermasse la lava. E infatti il 6 novembre, che tra l'altro è il giorno in cui si festeggia a Mascali, il proprio patrone, in cui si festeggia San Leonardo, i mascalesi portarono la statua in processione, non la solita processione per i festeggiamenti, ma tentando di fermare la lava. Gli anziani raccontano, le foto dell'epoca lo dimostrano, che la statua del santo fu portata così vicina alla lava da essersi annerita, eppure nulla ha potuto fermarla. Mascali fu distrutta, ad eccezione della piccola frazione di Sant'Antonino, con l'unica chiesa della Mascali antica rimasta intatta. La straordinarietà di quell'evento colpì tutto il mondo, lo dimostrano anche le pagine dei settimanali internazionali dedicate a quell'eruzione e in mostra in paese per il 90° anniversario dall'evento. E forse proprio l'attenzione mondiale su questo piccolo centro lo fece diventare un simbolo anche per quanto riguarda la ricostruzione, che il regime fascista volle con tempi record in quella che è l'attuale costruzione. Un po' piatto circa 8 anni, fu realizzata le strutture più importanti, la chiesa, il municipio, soprattutto le strade. Nel frattempo furono dati ai mascalesi che avevano perso la casa dei lotti di terreno a sorteggio, e ai molti mascalesi che non erano possessori di casa, abitavano nello stesso centro di allora, e gli furono dati degli alloggi che erano dei ricoveri stabili realizzati in pochissimi anni, che
ancora tuttora hanno una valenza strutturale importantissima. I primi 200 alloggi vennero assegnati pochissimo tempo dopo l'eruzione. Un centro moderno secondo gli standard dell'epoca, un cambio significativo per gli abitanti che passarono da un paesino medievale senza elettricità e fognature ad un abitato moderno con ampie strade e case fornite di bagni. Difficile però ritrovare l'identità della comunità che fu in queste nuove architetture di stile razionalista. La percentuale di mascalesi che rimasero nella città ricostruita non era elevata. Fu negli anni successivi si ricompose con persone che venivano da fuori, perché la nuova economia portata dalle cartiere compose una nuova comunità e pertanto in quella fase mancò forse l'amore a una città che non sentivano loro. A 90 anni dall'eruzione, Comune, Regione, DNCQ e l'Associazione Mafia del 1928 hanno deciso di organizzare una celebrazione lunga un mese, ricca di eventi e convegni, per celebrare la storia di questo paese, l'evento tragico, anche dal punto di vista scientifico, anche la ricostruzione che lo rende unico in Sicilia. Queste celebrazioni sono servite a questo e anche a far scoprire all'esterno una storia che era del tutto sconosciuta, ma anche quella della ricostruzione di una città operosa, di una comunità operosa che seppe rinascere da quella disgrazia ricostruendo un'intera città nuova. Sì, perché anche a Mascali stessa il racconto di quello che è stato si è perso tra le diverse generazioni, forse anche per la difficoltà. All'epoca quella tragedia tese a rimuovere quella memoria fatta di una disgrazia, sostanzialmente perdere la propria casa, i propri terreni. Dunque, celebrare e ricordare una sfera del tutto peculiare, ma anche cercare di trarre un semplice insegnamento. Serve agli amministratori, alle nuove generazioni, proprio il ricordo di quello che può fare questo vulcano, che non fa solo eruzioni sommitali, turistiche, eccetera, ma nella sua storia lunga ci sono i momenti in cui possono avvenire eruzioni a grande impatto, oggi più di allora, perché chiaramente l'urbanizzazione si è spinta oltre ogni limite compatibile per questo vulcano. Oggi un'eruzione a bassa quota darebbe segnali settimane se non mesi prima, ma nessuna tecnologia riuscirà mai a fermare la lava e se il fiume di fuoco si dirige verso un centro abitato non si potrebbe fare altro che andare via. Le conseguenze sono dei nostri errori in quel caso, perché noi viviamo sul vulcano, lui è sempre stato qua. Eso, creo que ahora se vio, no sé si se vio bien, se oyó bien, entiendo que sí. ¿Sí? ¿Me oyen? Se oyó bien, Harry. Sí, ahora sí. Bien, entonces, quiero explicar con ese vídeo que acabo de poner algo que se dijo y algo que no se ha dicho todavía. El hecho de que, es verdad, hemos perdido un barrio, hemos perdido, digamos, esa esencia que teníamos de vida, ¿no?, antes del 19 de septiembre, pues no deberíamos cometer el error que se cometió con ese pueblo que hemos visto ahora. ¿Qué quiero decir con eso? En ese momento histórico, 1928, pues sí, es verdad que la lava destruyó ese pueblo en Sicilia, digamos, a los pies del Etna. Y en la época, pues claro, tenemos que recordar que estaba el movimiento futurista arquitectónico que quería, que efectivamente promovía todo lo que era la máquina, que la tecnología nos iba a resolver la vida, y etcétera, etcétera, y por lo cual todo lo que era antiguo y viejo había que actualizarlo sobre el modelo del coche, ¿no?, o de la máquina. Entonces, efectivamente, en Mascali se hizo un pueblo nuevo, o sea, una città nueva, con su iglesia nueva, con su ayuntamiento nuevo, con su plaza nueva, todo totalmente, digamos, hecho sobre la mesa, ¿no?, de un estudio de arquitectura o de urbanistas. ¿Qué pasa? Que la identidad, ahí estaba la palabra mágica de ese reportaje, es que se perdió la identidad del pueblo. ¿Y qué significa eso? De que muchos que vivían en ese antiguo pueblo tuvieron que irse, no solamente para olvidar la lava o el fenómeno que le había acaecido, sino que también no se encontraban, no veían en ese pueblo nuevo, en esa città nueva, la esencia
de sus vidas, ¿no? Entonces, el hilo conductor que yo quiero proponer es intentar mantener la historia de Todoque, o sea, que Todoque no haya sido totalmente barrida del mapa y que prácticamente no exista más, ni siquiera como topónimo, sino que efectivamente podamos continuar una historia, que la lava haya sido un percance en la historia de Todoque. Entonces, el hilo conductor que yo propongo y en, digamos, en la propuesta que les voy ahora a exponer, pues sigue ese hilo conductor, un poco entendiendo de que hay que mantener los hitos que ya existían. Voy a poner ahora en este momento, digamos, las imágenes mías, ¿no?, del PowerPoint, para que le vayas explicando cómo es la propuesta mía. Vale. Vamos a ver si es esta. A ver. Esto no. Ay, esto no. Esto ya puedo salir de aquí. Y puedo ir aquí. Vale, entonces entiendo que yo puedo. A ver si yo puedo poner la. No me espera. Vale. A ver si yo me entero cómo lo puedo hacer aquí. A ver. Aquí es este. Este en pantalla completa. No sé si se ve la. Henry, debes de compartir. ¿Sí? Tienes que compartir la pantalla. Claro, por eso. Vale, espera un segundito. Es que compartir pantalla. Ah, mírala aquí, ya me apareció. Vale, de acuerdo. Entonces, aquí está la modo pantalla completa. Bien, se ve bien. Pues esto, digamos que resumí en 10 puntos, digamos, en un decálogo, qué es lo que efectivamente se podría hacer manteniendo esa identidad, esa continuidad histórica con el barrio de Todoque. Entonces, aquí es verdad que yo pongo como ejemplo, dirán ustedes, ¿qué entra aquí Venecia con esto? Pues sí, hay algo interesante que saber. Vamos a ver, sobre todo el campanario principal de la Plaza de San Marcos, tuvo un percance, vamos a decir así, tuvo un problema en el cual todo lo que nosotros vemos ahora como turistas que visitamos la Plaza de San Marcos, pues sí, imaginamos que efectivamente esa torre sea del 1514. Pero evidentemente no lo es. ¿Por qué? Porque colapsó la verdadera torre y la verdadera campanario de la Plaza de San Marcos colapsó. ¿Qué significa esto? Que hubo la sensibilidad desde la población, desde los venecianos hasta mismo, digamos, lo que era el gobierno de la ciudad, de reconstruir la Torre de San Marcos porque faltaba algo, le faltaba identidad. ¿Pero de qué forma? Pues ahí está escrito, comera, dovera, o sea, cómo estaba y dónde estaba. Esta frase así tan pequeña y tan corta lo dice todo, porque efectivamente es esa continuidad histórica, el hecho de que se haya derruido, haya colapsado, no quiere decir de que no volvamos a disfrutar del unicum, de la unidad de la plaza. Y sin ese campanario faltaba esa unidad y esa identidad para esa plaza. Entonces, ¿qué propongo yo? Efectivamente, aquí se ve la imagen de cómo se reconstruyó y hasta 1912 fue cuando se inauguró, pero aquí se puede notar de que hubo esa sensibilidad ya en aquella época de poderla reconstruir en el mismo sitio donde estaba y cómo estaba. Bien, pasamos ahora sí a todo. Aquí el barrio de Todoque, pues aún aquí precisamente quien mejor me puede ayudar aquí en el tema histórico es María Victoria, en el cual efectivamente pues el barrio de Todoque fue construido literalmente por los mismos vecinos y sobre todo el hecho de la ermita, la principal, primero la ermita y después naturalmente
la iglesia, ¿no? Completada ya la iglesia. Pues bien, es desde los años 60, principios de los 60, y eso, y en esto que me corrija Mario Victoria, pues efectivamente todo el vecindario se reunía alrededor de esta plaza y de esta ermita, en el cual pues claramente pues se desarrollaba la vida del pueblo, ¿no? Y del barrio en este momento. Entonces, yo entiendo que, y aquí paso adelante, nosotros ahora estamos en una situación tipo esta, o sea, que nos ha barrido todo, que está completamente casi vacía de viviendas y de construcciones, y por lo cual la lava ha vuelto otra vez a dominar y a conquistar esos terrenos o ese territorio. Entonces nosotros ahora prácticamente tenemos que regresar, exacto, el volcán nos ha llevado con la máquina del tiempo prácticamente a 100 años atrás. Pero nosotros tenemos que devolver esto. O sea, mi propuesta está en que esta imagen se pueda volver a fotografiar, se pueda realizar, y aquí se ve claramente cómo la iglesia está aislada, está solitaria, digamos, en una planicie en la cual efectivamente podríamos tener casi la misma imagen. ¿Por qué digo esto también sobre el tema? Yo ahora aquí puse y añadí una fotografía más o menos reciente de cómo era el barrio, para que se entienda mejor. Nosotros nos reunimos una vez al año, en donde se olvidaba cualquier diferencia, por una semana en las fiestas patronales de San Pío X. Y eran momentos de encuentro, de estar en comunidad, de participar, o sea, de bailar, de disfrutar esa semana, porque el barrio desahogaba todo ese año, digamos, juntos, ¿no? Y estábamos todos juntos como una única familia. Entonces, no solamente, pues, claramente a través de la imagen de San Pío X y de la devoción hacia el santo, pues esa era la gran excusa para reunirnos, ¿no? Y para estar juntos. Por lo cual la lava, este símbolo de unión, no puede quedar destrozado. No me cabe en la cabeza, o sea, porque entonces estas imágenes no volverán a ser, es imposible. O sea, todos los vecinos estarán ya esparcidos, digo ya en La Palma o en Canarias, o más lejos. Entonces, ¿la intención mía cuál es? Reconstruir la iglesia y la plaza exactamente como estaban y donde estaban. ¿Qué significa esto? Que este hito importantísimo para el barrio sea el resurgir de las cenizas, nunca mejor dicho esta vez, para que efectivamente nazca otra vez el barrio. Yo entiendo que todo esto se podrá hacer mucho más adelante, hasta que justamente los científicos digan de que se pueda acceder con seguridad en la zona, para que justamente que se espere a que la lava completamente fría se pueda realizar algo así. Pero yo entiendo, y según lo que me han dicho los vecinos, y piden regresar. No es que yo propongo esto así porque, es porque lo digo yo, no, es porque los vecinos me están pidiendo de reconstruir esto, o sea, la iglesia más la plaza. Bien. Tenemos para esto algo singular, único. Gracias a la tecnología podemos literalmente ubicar exactamente la posición, no solamente de la iglesia, sino también de otras edificaciones importantes que eran el barrio, porque el barrio estaba conformado también de un pequeño centro de salud, de un colegio, de la farmacia. Digamos que habían edificios que sí hacía, digamos, ya casi un pueblo pequeño, ¿no? O ya autónomo, ¿no? Y por lo cual nosotros podremos, o sea, por lo menos en el caso de la iglesia, que es el hito más importante, poderla literalmente reproducir. ¿Por qué? Porque tenemos la plantilla del barrio. ¿Qué quiero decir con esto? Todos nosotros, los técnicos, ¿no? Y arquitectos técnicos, sabemos
de que ahora el catastro es digital, por lo cual georreferenciado, geolocalizado exactamente en el mismo sitio. Eso significa que podríamos reproducir parcela por parcela sobre la lava las propiedades de las parcelas. ¿Qué quiero decir también con eso? Que se mantendría, mantenemos la propiedad sobre la misma parcela, se mantendría también el plan urbanístico intacto, se mantendría todo lo que efectivamente estaba antes del 19 de septiembre del 2021, podría continuar, podría seguir, podría tener una continuidad histórica. Entonces, es verdad que algunos me han criticado, sí, pero a lo mejor hay tubos volcánicos y seguramente lo discutirán, que habrá, digamos, de alguna forma, no sabemos qué guarda el subsuelo en este momento. Pero claro, eso, tenemos en este caso la posibilidad de utilizar, de hacer estudios geotécnicos. O sea, nosotros podemos saber también y mapear literalmente el subsuelo de las coladas de lava, por lo cual podríamos saber si se puede cimentar o no, o si se puede edificar o no. Vale. Entonces, en ese sentido, tenemos prácticamente toda la ayuda tecnológica para poder realizar el barrio dónde era, cómo era, cómo estaba y dónde estaba. En temas de carreteras, aquí abro un paréntesis pequeño y rápido, porque aquí sí tuve que irme a Hawái, en el cual efectivamente aquí hubo, no sé si podré hacerlo, pero exacto, sí. Esta carretera, la 132, que se ve aquí, hubo, también ha sido digamos, sepultada por la lava en el 2018. O sea, hubo una erupción muy reciente del 2018 en el cual sepultó toda esta zona que no está actualizada en este mapa, pero efectivamente sepultó también mucha parte de esa carretera 132. ¿Qué pasa? Que en el siguiente imagen veremos que se verá, bueno, aquí más o menos en el puntero se puede ver que se ve cómo la colada ocultó, y vamos, se barrió literalmente una urbanización que estaba sobre la costa y prácticamente se ocultó mucha parte de lo que era la carretera 131. Pero, si se dan cuenta, esta zona amarilla mantiene sus características exactas de su forma anterior. ¿Qué quiero decir con eso? De que también hasta los estadounidenses piensan, y claramente es así, de que somos propietarios de nuestras parcelas y las carreteras, todo el viario público debería estar exactamente donde estaba, sin necesidad de expropiar parcelas o hacer otros arreglos, digamos. Entonces, es importante, entonces, por eso, confirmando, esto me confirma aún más el hecho de no solamente respetar el barrio como estaba, sino también hasta el sistema de carreteras para evitar la expropiación. Y aquí pongo el ejemplo de Taiche, que es Lanzarote, por lo cual muchísimo más cercano, en el cual aquí se podrá ver que, digamos, en estas casas están prácticamente localizadas sobre la lava. Esta, por ejemplo, aquí se puede ver, digamos, lo que es, digamos, la delimitación catastral. Me gustó esta imagen más que nada, un poco representativa de lo que podríamos hacer sobre la lava, o sea, de marcar nuestra parcela sobre la lava con pequeños muros bajos de piedra, en el cual, pues, cada parcela estuviese efectivamente delimitada, deslindada. Pues esta sería, digamos, como representación de lo que podría ser el paisaje del nuevo todo. O sea, teniendo como ejemplo Taiche, pues podríamos tener una imagen de este estilo. Es verdad que la propuesta que también estoy realizando junto con el Colegio de Arquitectos es de que estas viviendas o las construcciones ya fuera de los hitos que yo decía antes,
se pudieran pues, realizar ecosostenibles o tener ese respeto también con el ambiente. Entonces, prácticamente tendríamos ya un paisaje que iría cada vez más al verde y que claramente pues, podríamos de alguna forma pues, intentar pues, eso, convivir con lo que es la lava. Posiblemente tener alguna... Eso, algo así de como esta imagen, ¿no? De que podamos tener hasta, qué sé yo, poder utilizar pequeños tubos volcánicos como para poder no solamente usarlo como vivienda, sino también como lugar para estudios científicos. Es verdad que, por ejemplo, aquí, eso, los jameos, por ejemplo, yo pongo aquí como este ejemplo, es verdad, no solamente propuesta para el ocio, sino también para que efectivamente pueda servir para los estudios científicos, tener, digamos, como bóveda pues, ese tubo volcánico. Aparte, bueno, aquí, por ejemplo, ustedes vieron esto de que efectivamente ya que tenemos y podría tener la posibilidad de que pueda surgir otro volcán, en vez de ver las escenas de estar recogiendo en 15 minutos en Ceres y lo que uno pueda, pues intentar eso, que estas futuras viviendas pudieran tener también su propio almacenaje transportable para que en caso de emergencia, de semáforo verde o naranja, pero ya yo diría, ya desde el semáforo verde, ya colocar enseres dentro para poderlo después apilar. Es una propuesta así rápida. Y naturalmente, bueno, abierto también a posibilidad de nuevas construcciones, esto en el caso de la asociación de vecinos, etcétera, 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 que en cierto modo pues podríamos ya también modernizar, ¿no? Aquí hago solamente un toque sobre la agricultura, un poco porque este PowerPoint iba dirigido también a los vecinos, que también muchos son agricultores, y que, claro, nos pone ahora delante. Por ejemplo, y vuelvo otra vez con fotos históricas, a lo que se reprodujo en el 49 y siguientes años para poder cultivar en las zonas del delta lábico. O producido debajo de la... ¿dónde era? De la Fajana, perdón. Vale, Fajana. Creada por el volcán de San Juan. Claramente, en este momento... Claramente hay un problema con el tema de la tierra o transportar tierra, que en aquella época sí se hizo, pero que ahora naturalmente podría ser complicado por cuestiones ambientales, etc. Entonces mi propuesta muy atrevida para los agricultores sería transformar el todo sin tierra y poder cultivar de esta forma, digamos, con cultivos hidropónicos en general. Y alguien me discutió que el plátano no se podría hacer como cultivo hidropónico. Y conseguí esta noticia de que Holanda logró su primera cosecha de banana sin usar tierra. ¿Qué quiero decir absolutamente con todo esto? Que de verdad el volcán, en cierto modo, sí, nos ha arrastrado a la tragedia, pero también nos ha catapultado al 2040, al 2050. O sea, ahora tenemos que de verdad poner bastante ingenio para poder, digamos, en cierto modo, sortear esta tragedia. Y yo creo que va a salir ese nuevo todo que de una forma totalmente nueva, moderna, creada por los mismos vecinos. Entonces, yo, eso, a conclusión ya, este decálogo, ¿no? Del cual, pues, como ya resumo rápidamente, pues se reconstruye la iglesia, y la plaza, como estaba, recolocar el edificio de la asociación, porque se encontraba exactamente por la parte posterior de la iglesia y era casi un continuum, era todo unificado. Reubicar eso, las parcelas catastrales o la lava, que también sería un trabajo que habría que hacer. Se permitan, en este caso, reconstruir las viviendas que estaban antes del 19 de septiembre del 21. Eso con conceptos ecosostenibles, el hecho de que si se pudiese construir o se permitiera finalmente puede construir en la parcela, eso pueda, naturalmente tenga obligado la contratación de un estudio geotécnico, porque es evidente que no sabemos qué hay debajo, digamos, de la lava.
Efectivamente, también, pero es que las futuras viviendas tengan su propio almacenaje para evitar de ver esas escenas crueles, literalmente, de estar llevándose colchones y enseres y muebles así, prácticamente a lo loco, y mantener en general un poco ese hilo conductor de mantener el entramado diario. El hecho de que si hay tubos volcánicos que puedan ser accesibles, puedes destinarlos o al ocio o al estudio científico, que las parcelas agrícolas puedan volver a tener también su uso anterior, naturalmente, en lo posible, ¿no? Si se puede trasladar tierra o no. Y por último, aquí un homenaje al maestro, impedir, digamos, de que o que a partir de ahí se pueda llamar Todoque, el Parque Rural de Todoque, o definirlo así, porque es verdad, como parque rural podríamos tener ese nuevo barrio en un entorno natural protegido, con lo cual mantengo que se pueda, que pueda quedar ese entorno natural en lo posible, con una definición un poquito más eso determinado, más de parque rural, pues sea casi ya, digamos, una posibilidad legal, ¿no? Urbanística, para elevar a todo de simple barrio a algo diferente y novedoso. Y Muchas aquí gracias. José, ¿has acabado ya? sí. Perfecto. Muchísimas gracias, ¿eh? Y sobre todo, el esfuerzo en tu situación que estás, esta capacidad de proponer y de buscar salidas y alternativas a esta situación. Está con nosotros Juan Arturo San Gil, es un director de TV La Palma. Por favor, Juan Arturo, ¿nos puedes decir unas palabras respecto a lo que has oído de lo que ha dicho Jesús o lo que tú estimes oportuno? Juan Arturo, yo lo sigo bastante en los programas de la noche que está emitiendo desde el inicio de la erupción y es una opinión personal. Para mí, Juan Arturo es el párroco de Llaiza junto con César Manrique, pero de La Palma. Juan Arturo, cuando quieras. Buenas tardes, no sé si me oyen bien. Sí, perfectamente, sigue. Vale. Bueno, pues yo me quedo. Yo creo que Henry es el ejemplo de la dureza que tiene el palmero, de ese pino canario que llevamos por dentro, que la tierra cada vez nos hace más fuerte y más duro. Henry ha dado un ejemplo como lo han dado todas esas personas que han perdido sus casas, que ya no sabemos las que son, porque el Copérnico un día decían que eran los 1.600, luego 1.600, luego 1.200. Algún día sabremos el número de edificaciones que se han perdido en esta erupción del volcán. Y he puesto un ejemplo, que es esa última fotografía de César Manrique. Ha puesto el dedo sobre la llaga, ¿no? Porque en La Palma el problema que tenemos es que todos somos arquitectos cuando hay que hacer una casa, todos somos ingenieros cuando tenemos que hacer una carretera y todos somos especialistas cuando queremos hacer una playa o cuando queremos hacer algún tipo de edificación. Con nosotros tenemos aquí en nuestra tertulia también a María José Blanco, que ha sido nuestra compañera y vecina durante todos estos 85 días de erupción del volcán en esa oficina que estaba contigo a las instalaciones de TV La Palma. Y yo creo que el planteamiento que se ha hecho desde el principio, hay un refrán que dice que no corras, que hay prisa. Lo primero que hemos hecho es destrozar la lava. Hemos metido palas, camiones, en contra de los informes de los geólogos, en contra de los informes de los vulcanólogos, se ha metido palas trabajando sobre más de 500 grados, arriesgando muchas veces las vidas de los operarios que están sobre las palas, de la gente que está trabajando en los camiones, sin hacerle caso a esas personas que entienden y que saben. Estamos perdiendo la oportunidad de oro de reconstruir nuestra isla. Y la única forma que tenemos que hacer es buscar fuera de La Palma, porque aquí no lo tenemos, gente preparada que sea capaz de reconstruir La Palma y cambiar el modelo económico. El volcán no solamente ha sepultado el 10% de lo que es el territorio de La Palma. El volcán ha enterrado a 80.000 personas. Yo tengo un negocio y desde el 19 de septiembre estamos por debajo del 50% de facturación. Los restaurantes
los hoteles están al 15% de ocupación. Ha habido un boom cuando el volcán estaba en plena erupción de fines de semana, de ese turismo que le hemos regalado, todo lo contrario de lo que ha hecho César Manrique en Lanzarote. En Lanzarote, todo lo que es la lava y relacionado con el volcán, todo lo que creó César Manrique, genera más de 300 puestos de trabajo y factura ese centro de iniciativas turísticas más de 32 millones de euros. Yo creo que eso es un ejemplo de lo que se hace, de lo que es hacer las cosas bien y hacer las cosas mal. Nosotros hemos traído turismo mochilero a La Palma durante la erupción del volcán, que venía en el barco a las 5 de la mañana y se iba a las 12 del mediodía. En La Palma no se gastaba ni un café. Salían del barco, 149 euros que le cobraba. Salían del barco, se iban a Tajuya, lo bajaban en Tajuya, hacían una visita a lo que es el volcán, vuelta al barco y otra vez hacia Tenerife. Las empresas de transporte de Tenerife. El catering que le tenía o el picnic venía de Tenerife, las guaguas de Tenerife, todo ese dinero se quedaba fuera de la isla de La Palma. Hemos sido tan torpes que hemos creado un mirador, que ha sido el mirador de Tajuya. No hemos sido capaces de organizarlo para sacarle rendimiento económico, todo lo contrario. Poníamos guaguas gratis a los turistas para que se desplazaran a Tajuya, mientras nuestros vecinos, que tenían que desplazarse desde los Llanos Aridanes hacia el hotel de Fuencaliente, tenían que pagar 3, 4, 5 y 6 euros cada vez que iban de viaje. O sea, la política, muchas veces hay que dejarla al lado. Todo el mundo decía que había que enterrar las siglas debajo de la lava y empezar a mirar por el futuro de la isla de La Palma. Eso es difícil, es muy difícil. Y sobre todo cuando lo hemos visto, porque ahora es cuando empieza a salir el olor del volcán, el verdadero olor, que es todo lo que ha pasado, lo que está pasando, lo que está detrás del escenario, ¿no? Y estamos viendo pues, cómo se han gestionado muchísimas cosas mal, como estamos hablando del tema del turismo, cómo se han gestionado mal las ayudas, cómo hemos perdido la oportunidad de oro, que hemos sido abríamos todos los informativos a nivel nacional durante un montón de veces. Abriendo los informativos, no hemos sido capaces de preparar una campaña turística para aprovechar que estábamos ahí. Éramos el foco de atención de todo el mundo, que todo el mundo se ve ahora mismo dónde estaba La Palma, dónde estaba el volcán, para hacer una campaña turística e intentar reconstruir nuestra tierra económicamente. Hemos hecho todo lo contrario. Lo que hemos hecho ahora mismo es empezar a hacer la casa por el tejado. Yo cuando he visto ayer, yo ayer me acerqué a las oficinas del IGN, ahí está ahora mismo Carmen López, y estuvimos hablando y viendo las imágenes del destrozo que se está haciendo en la zona de la laguna. ¿Por qué no nos apoyamos de unos técnicos que sean capaces de sacar un proyecto al que le podamos sacar rendimiento? Hay sitios donde ha pasado un volcán, donde ha habido una desgracia, y luego se ha utilizado, se ha preparado una zona turística, se ha preparado un parque. Podemos pasar a Todoque, a lo mejor podemos hacer unas rampas por encima de la lava, podemos reconstruir la iglesia y la plaza, que sea un atractivo turístico. A lo mejor nuestros vecinos lo que necesitan no es reconstruir la casa suya en Todoque y en la laguna, sino a lo mejor indemnizarles por la parte que le corresponda, por lo que necesitan, que es la economía de su familia, recuperarla, y es indemnizarle a precio de mercado su suelo y todo lo que han perdido en Todoque, en la laguna y en toda la zona que ha arrasado la lava. En este caso, aquí lo único que se está haciendo ahora mismo y va a tener un problema es nosotros sabemos cómo se construye en La Palma, Henry lo sabe, que en La Palma hay muchísimas edificaciones que son cuartos de apero de 25 metros con ampliación de servicios a 400 metros cuadrados. Muchas de esas casas están ilegales, muchas de esas casas no van a recibir ni un solo euro, muchas de esas familias están en una situación complicada, y cuando después de tantos días y de tantos meses estamos viendo que hay más de 4.000 solicitudes y solo se han entregado 73 ayudas, pues algunos se lo tenían que hacer ver y hacérselo pensar también. Nuestra gente necesita una emergencia social, que es recuperar su vida, su dignidad, y recuperar lo que han perdido. Y no se arregla con 60.000 euros, con 30.000, ni con 10.000. Tenemos que intentar recuperar estructuras de arquitectura, no con casitas de Heidi, de 15.000 euros, que luego las pagamos a 60.000, en el aire, con cuatro bloques,
que el día que empiecen a caminar las ratas por debajo de los bloques y empieza a llover esas casitas de Heidi, vamos a ver lo que van a soportar y hasta dónde van a llegar. En vez de casitas de Heidi, pues a lo mejor podíamos haber dicho, como ha dicho Henry, nosotros oímos muchos vecinos en esta zona, y me llamó la atención una entrevista que le hacíamos a un constructor que lo ha perdido todo, todo, su casa, su empresa, parte de sus camiones, su herramienta, su oficina, y él me decía que él solo quería que comprar un terreno, y que él había comprado ya dos contenedores para hacerse su casa, que era lo único que quería, que él no volvería a construir una casa que no se la pudiera ayudar en caso de que saliera un volcán. Él que quería hacer algo sobre ruedas, que si el día de mañana sale un volcán otra vez, esa casa se la pudiera llevar a otro sitio. Esto ha sido muy duro. 85 días de erupción, más una semana antes, más todos los días que llevamos después, da para escribir un libro, para escribir una serie de Netflix y muchos capítulos. Yo tampoco quiero extenderme mucho porque podríamos estar hablando pues toda la semana, todo un mes, porque son muchas las situaciones personales que se viven en una erupción como esta. Tanto Henry por un lado, como es afectado y desalojado, como María Victoria, como ha sufrido con el tema del cementerio, como María José Blanco, todas esas ruedas de prensa que a partir del 25 de diciembre parece que el volcán se acabó y ha desaparecido. Toda la experiencia que se está viviendo ahora mismo después de lo que no se debe hacer y se está haciendo, como destruir, para mí, destruir algo que puede ser un patrimonio a lo largo del tiempo y que ahora mismo estamos metiendo palas sin ton ni son, sin saber si van para el norte o para el sur, y cuando ves explanadas ya sobre la lava, dice Dios mío, pero qué disparate es esto. Si César Manrique levanta la cabeza, ¿no? Le da un infarto. Aquí, al final, cuando él se fue de la isla de La Palma, se fue porque dice que los palmeros sabían más que él. Y aquí todo el mundo ahora mismo es técnico, es ingeniero y entiende de lava. Los vulcanólogos, no. Eso de que la lava esté caliente, o que hayan tubos volcánicos que se pueden aprovechar en un futuro, o que pues, se pueda desprender una maquinaria y provocar un accidente, eso para nosotros, eso no es nada. Nosotros estamos por encima del bien y del mal. Y para reconstruir La Palma no necesitamos a nadie. Nosotros mismos podemos salir adelante. En política no vale todo. Y yo creo que nosotros, una de las desgracias que tenemos en la isla de La Palma es que cuando los jóvenes se van fuera, cuando cumplen los 18 años, se marchan a las universidades y regresa un porcentaje muy bajo a la isla de La Palma porque no tiene puestos de trabajo. Pero regados por todo el mundo hay muchísimos talentos palmeros que nos podrían ayudar a reconstruir nuestra isla. Y yo lo digo por experiencia, porque ha habido gente con más de 70 años, gente bien posicionada económicamente, con una buena estructura empresa a nivel insular, a nivel nacional, incluso a nivel europeo, intentando ayudar a la reconstrucción de la isla, y ni siquiera se le ha recibido. Yo creo que hay que pensar y replantearse las cosas, y que a lo mejor, por una vez, la política hay que dejarla a un lado, crear un buen grupo de trabajo, de profesionales, de técnicos, con el ejemplo que tiene Henry, con lo que ha vivido María Victoria, con lo que ha vivido María José Blanco, con todo lo que hemos vivido en la isla de La Palma, dejarse asesorar, que copiar lo que funciona no cuesta nada. Experimentar, tienes el riesgo de que te vayas al fracaso. Copiar lo que funciona es muy difícil que te equivoques. Y yo con esto termino. Porque creo que hay muchísima gente. Vamos a dejar pasar al resto de invitados y luego, si acaso, tenemos tiempo para hablar en tertulia. Maite, ¿puedes abrir el micrófono y nos cuentas desde tu posición como jefatura en Cruz Roja? La Cruz Roja. Bueno, a ver, nuestro punto de vista va en otra línea, ¿no? O sea, nosotros desde el día 19 que el volcán tuvo la erupción, nos hemos dedicado única y exclusivamente a las personas, a la situación en la que el volcán, una catástrofe como esta, ha situado a toda esa población de todo ese valle de Aridane. Yo puedo garantizarles, o sea, yo sé que están diciendo que las ayudas no han llegado, están hablando quizá de ayudas de la administración. Nosotros llevamos dando ayudas. El volcán eruptó el día 19
de septiembre y el día 29 estábamos dando ya las primeras ayudas. ¿Qué es lo que ocurre? Las personas no han perdido solamente su casa, han perdido también su medio de vida, han perdido todo su arraigo e incluso pues muchas eran viviendas vacacionales, pero otras eran viviendas de personas mayores que tenían su terrenito con su cabra, su tal y su cual, y tenían la vida resuelta. Estas personas, por mucho que se les facilite, y ojalá pueda ser lo que decía el compañero Henry, volver a su espacio, estas personas, esto pasará mucho tiempo hasta que pueda ser así. Nosotros lo que estamos intentando es que facilitarles las necesidades más inmediatas que tienen. Hemos dado más de 11.000 intervenciones a título de necesidades básicas que hemos entregado. Hemos tratado con más de 4.500 personas a las que les hemos facilitado todo tipo de ayudas que estén en nuestra mano, ¿vale? Que son ayudas básicas, primeros auxilios, en fin. Y ahora, por ejemplo, tenemos una fase que es las casas que están habitables, que pueden ser habitables, que la colada no las barrió, esas casas están de arena prácticamente hasta el tejado, ¿vale? Nosotros estamos con nuestros apoyos de ayudas de emergencia, estamos vaciando, o sea, quitando toda la ceniza que podemos para que las personas puedan acceder a su casa y puedan, además, digamos, volver a recuperar lo que era suyo, lo que sea recuperable. También tenemos un proyecto, bueno, tenemos una cartera de proyectos para facilitar todo este tipo de cosas, pero sobre todo ahora mismo, en este momento, nuestro interés está en, porque las necesidades básicas las seguimos dando, las ayudas las seguimos dando, pero ahora estamos intentando que esas personas puedan volver a su casa, intentarles quitarles la ceniza que tienen los tejados y por alrededor de las casas, y luego también hacer un trabajo que lo hacemos con profesionales, que es ver qué tipo de para que la casa funcione, qué le falta. No problemas estructurales. Cuando son problemas estructurales, eso lo pasamos ya a quien corresponde, ¿vale? Para que los arquitectos y, en fin, lo trabajen. Pero si son, por ejemplo, pintados de la casa, arreglo de las pequeñas calles, pequeñas averías que puedan tener en la casa y que les pueda facilitar el poder vivir en su casa. Es verdad que todas estas personas, o sea, es tanto el tema, es tan dura la situación en la que se encuentran, que nosotros desde el primer día, aparte de esas ayudas que decíamos de primeras necesidades, tenemos allí desplazados a más de 30 psicólogos para que estén trabajando con estas personas a diario. Las personas se encuentran en una situación de desesperación tremenda. Mientras el volcán estaba en erupción, todo era mucho más. Pero ahora que ha parado la erupción, ahora que las cosas parece que ya pueden recuperar su vida, es cuando se dan cuenta de lo difícil que les va a ser no recuperarla. Insisto, han perdido sus medios de vida, han perdido sus casas y han perdido el arraigo a su pueblo, a su municipio. Nosotros lo que tenemos, o sea, insisto, nosotros lo que estamos haciendo es, viendo las necesidades que se les van planteando en el momento, intentar ayudarlos en lo que podemos, y sobre todo podemos ayudar porque hemos recibido muchas donaciones, tanto en especies como económicas, que estamos invirtiendo en su totalidad a ayudar a las personas. Es mucho el dinero que ha llegado y es mucho, bueno, mucho el dinero que nos han facilitado y que estamos canalizando para todas estas personas. A partir de ahora, nosotros tenemos unos proyectos, tenemos una cartera de proyectos, porque ¿qué es lo que va a ocurrir? O sea, ¿qué ocurre con la Palma? La Palma necesita profesionalizarse también, porque además todas esas personas que trabajaban en los plátanos o el tipo de agricultura que dice, ahora no lo van a poder hacer porque se ha arrasado. Nosotros queremos facilitarle a la población todas aquellas profesiones o aquellos, digamos, capacitaciones que le permitan a la población palmera trabajar en la recuperación de la palma. O sea, insisto, yo sé que tendrán que venir técnicos y gente especializada, pero que tenemos que capacitar a esas personas para que puedan tener dignamente su medio de vida y su empleo y su competencia, su capacidad para poder trabajar, insisto, en la reparación de la isla.
es un trabajo que, tanto lo que decía Henry como cualquier cosa que se nos pueda pasar por la cabeza, eso es una cosa que va a durar, va para mucho tiempo, son muchos años. A mí me parece fantástico lo que han dicho y lo bien que puede ser esa, lo bueno que sería poder recuperar todo esto y volver a construir eso que ha desaparecido. Pero nosotros en el día a día, que es a lo que nos dedicamos nosotros, no al futuro, sino al día a día, estamos intentando trabajar con las personas, con sus casas, con la vuelta a sus realojamientos, con los niños, porque los niños han padecido mucho esa situación de desarraigo. De repente se han encontrado viviendo en casa de unos amigos, porque hay gente que ha vivido en casa de amigos y han estado 14, 15 personas en una casa. O si no, han estado en los hoteles que se les han facilitado en Cuencaliente. Han perdido su colegio, han perdido su medio, su medio de vida. Entonces tenemos muchos proyectos dedicados a los niños, a los jóvenes también y a las personas mayores. Quiero decir que nosotros, ojalá que la reconstrucción de La Palma se haga lo antes posible, ojalá que los políticos se pongan de acuerdo, ojalá que puedan recuperar toda esa desgracia que han tenido, pero desde luego nosotros seguiremos trabajando, apoyándoles en las necesidades básicas, en lo que vayan necesitando y sobre todo en capacitándoles para que ellos puedan seguir en La Palma y además ocupándose y formando parte de la recuperación de la isla. No quiero alargarme mucho porque si no, pero bueno, pero tenemos muchos datos donde bueno, nosotros hemos trabajado mucho con más de 50 personas laborales, pero más de 500 voluntarios. Hemos, o sea, toda la parte de, digamos, de la emergencia de desplazamiento durante la erupción, o sea, transportando a las personas que estaban en situación de vulnerabilidad, que no se podían mover, que no tenían condiciones, vigilando todas las necesidades que pudieran tener. Hemos repartido 200 o 300 mil mascarillas. Quiero decir, lo nuestro es más elemental y es más del momento. Es lo que necesita la persona en ese momento. Y en este momento ahora, necesitan apoyo psicológico, ayuda y necesitan tener futuro. Ver que hay expectativas de futuro y que el futuro pasa también por la participación de ellos en la reconstrucción de la isla. Bueno, si me quieren preguntar algo, estoy a vuestra disposición. Vamos a que acaben todos los invitados y vale. Un debate cruzado. Melania Martín, Melania Cáritas, responsable de la coordinadora de emergencia en La Palma. ¿Qué nos puedes decir desde tu experiencia como coordinadora de Cáritas? Hola, buenas tardes. Bueno, como comenta también Maite, nosotros nuestro campo de trabajo es otro, no es el tema de la reconstrucción, tanto ya temas de arquitectura y de infraestructura, sino más de reconstrucción de la persona. Nosotros, desde el inicio de esta erupción volcánica, incluidos nosotros dentro de ser miembros de Todoque, miembros de La Laguna, o sea, somos personas que estábamos dentro de esa situación, Cáritas se plantea el cómo ayudar, el cómo apoyar y el cómo ser miembro activo para poder dar una respuesta ante la situación que estábamos viviendo. Y ahí empezamos. Al igual en la segunda semana, la primera semana se activa una campaña de emergencia donde recibimos un apoyo fundamental e importante para poder caminar y poder dar respuesta a las necesidades que como Maite ha explicado, se plantean. Y comenzamos esta aventura de ensayo y error porque nadie está preparado para responder a una emergencia como la que hemos vivido y de la que hemos ido aprendiendo día a día. Nosotros a día de hoy seguimos aprendiendo cada día con cada familia y con cada persona que se sienta en nuestra oficina, en nuestro espacio de escucha. Teníamos claro que para quien íbamos a estar era para las personas, para lo que ellos necesitaran, y poner todo de nuestra mano en poder dar una respuesta en lo que cabe, rápida pero eficaz, y respondiendo a las necesidades reales, y creo que en esa línea estamos. Como comentaban, las ayudas, las donaciones que nosotros hemos tenido desde el primer día que se ha podido han estado sobre la mesa, se han dado y también estamos atendiendo a más de 1000 personas de las que estamos hablando como afectados, tanto desalojados, damnificados, afectados por medios de vida, que son muchísimos. Y estamos en esa línea de trabajo. Tenemos respuesta desde unas ayudas básicas que son muy amplias, no entendamos básicas solo como alimentación,
sino como apoyos en alquileres, gente pagando dos alquileres, gente pagando alquiler más hipoteca, gente pagando cantidades que cada uno de nosotros, si tuviéramos que asumir, o puede que asumamos, los dolores de barriga y los nervios que vemos en las personas, el que se derrumben cuando vienen a la atención y nos dicen, yo no estoy acostumbrado a pedir, yo no estoy acostumbrado a solicitar una ayuda, pero ahora mismo la situación lo requiere y para eso estamos. Entonces, el poder ayudar y contribuir a por lo menos aliviar esa sensación de agobio, esa situación que ahora mismo están viviendo y que todavía estamos en un primer tramo de una emergencia. Se apagó el volcán, gracias a que se apagó el volcán, pero es que estamos empezando. Ahora mismo todavía estamos en un grosso de apoyo económico a la situación que estamos viviendo, importante. Aparte de, no me voy a repetir porque prácticamente vamos en la misma línea de ayudas básicas en temas de alquileres, de alimentación, de apoyo en enseres, se ha hecho una demanda muy grande de temas de mobiliario, de electrodomésticos, mucho, mucho en esta línea. Nosotros queremos hacer un pequeño punto de una tilde donde hemos hecho nosotros incidencia, que es el tema de la vivienda. Cuando la gente salió el primer día, el 19 de septiembre, se tuvo respuesta de unos familiares cercanos donde hubo hacinamiento, donde hubo unas viviendas preparadas para 5 personas, unas 10, 15, vale, esta situación se alargó en el tiempo, y la respuesta de vivienda por parte de las administraciones ha sido prácticamente nula. Desde Cáritas lo que hicimos fue poner nuestro granito de arena, se hizo una radiografía de las casas parroquiales que teníamos en la isla y se han puesto a disposición, se han acondicionado para que en estas casas parroquiales se encuentre un hogar. A día de hoy tenemos 8 familias acogidas en las casas parroquiales y en salones parroquiales, incluso en iglesias donde hay salones acondicionados, y a día de hoy ellos están en su hogar, como ellos mismos nos trasladan. Acompañamos, seguimos, aparte de las atenciones que estamos haciendo de diario en nuestro centro base. Necesidades hay muchísimas, pero siempre van conectadas a la necesidad de un apoyo psicosocial, de una situación que están viviendo que para nadie es fácil superar y sobre todo el acompañar. Nosotros tenemos también esa vista puesta en un acompañamiento psicosocial, no solo por parte de psicólogos, sino también estamos moviendo una línea de espacios de escucha y acompañamiento para las personas por medio de gente experta en una emergencia, porque para nosotros es algo que se nos escapa de las manos. Entonces nos hemos apoyado en profesionales para poder dar respuesta de este tipo. No sé si saben que, o sea, me imagino que saben, inicialmente hubo una respuesta de un apoyo de psicólogos por parte de las administraciones, que incluso llegó a pararse un tiempo. Entonces toda esta situación conlleva un riesgo, porque hay personas que están en momentos extremos de poder tener consecuencias en temas de salud. ¿Qué podemos seguir diciendo? Cuando salen las noticias de 1000 personas han podido volver a sus casas, ¿cuánto de realidad hay en esta noticia? Si esas 1000 personas vuelven a sus casas y nos traen las fotos todos los días a nuestras acogidas y a nuestros espacios de atención, donde las grietas son de centímetros, donde los suelos están levantados, donde las neveras están llenas de bichos, donde los ratones han invadido sus casas. No digamos que 1000 personas han vuelto, digamos que ahora esas 1000 personas hay que ayudarlas de la manera más potente posible, apoyando, poniendo todos los recursos para que ese desalojo y esa vuelta a la vivienda sea real. Estamos iniciando el camino. Nosotros desde la entidad demandamos espacios de encuentro donde las entidades nos podamos ver, donde veamos y aunemos fuerza para podernos coordinar. Esos espacios de coordinación a nivel administrativo con las entidades del tercer sector todavía a día de hoy nos han dado. Una mesa de trabajo o una mesa de compartir como tenemos aquí es necesaria entre todas las entidades que estamos trabajando ahora mismo y dando respuesta a las familias. Entonces pues estamos un poquito en la línea de trabajar, responder, escuchar y dar lo mejor que tenemos desde Cáritas, pero también en la de necesidad de que exista más movimiento por parte de las administraciones de podernos coordinar. Esa es la aportación que nosotros podemos hacer. Supongo que luego tendrás oportunidad también de volver a hablar. Vamos a dar la palabra a María José Blanco. María José Blanco, que me preguntaba, que ella no sabe de arquitectura, solamente de la norma sísmica, si acaso, pero no queremos que nos hables de arquitectura, queremos que nos hables de vulcanografía y tú, como tu experiencia directa sobre el terreno, ¿sobre qué tablero estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Bueno, yo creo que viendo el entorno que hay en la isla de La Palma se comprende
que todo el terreno que ha sido cubierto por unas coladas de lava puede ser recuperable. El problema principal es el tiempo. ¿Pueden esperar los ciudadanos a la reconstrucción de su entorno decenas de años? ¿Tiene sentido entonces recuperarlo en el mismo sitio y con la misma configuración cuando las personas que tienen esos recuerdos ya no están? Yo creo que estas son las preguntas que habría que responder en una tertulia como estas. Bajo mi punto de vista, nosotros realmente nos dedicamos a la vigilancia volcánica, somos la institución que hace el seguimiento preeruptivo, eruptivo y poseruptivo, pero no tenemos conocimiento, como tú bien has dicho, del manejo de las coladas. Pero sí hay referencias. Las referencias que tenemos es que los deltas lábicos han sido ocupados por plataneras. El delta lábico de la colada de San Juan del año 49 lleva muchos años ya con una explotación platanera que es de las más productivas y de más alta calidad en la isla de La Palma y en Canarias en general. Toda la colada de San Juan, salvo la zona en la que está el centro de interpretación de Caños de Fuego, ha sido ocupada con viviendas y por lo tanto es algo que se puede hacer. Sí es verdad que las coladas de San Juan tenían unas potencias, unos espesores bastante menores que esta erupción en Cumbre Vieja, que alcanza en algunas zonas unos espesores de más de 70 metros, superan los 70 metros. Comparar esto con los 15 metros máximos que tiene la erupción del Kilauea del año 83, creo que es comparable, pero los tiempos son distintos, los tiempos para poder actuar. Ahora mismo, y un poco en el hilo de lo que ha dicho Juan Arturo, es verdad que las actuaciones que se están realizando se están enfrentando a temperaturas muy altas y no tenemos experiencia, no nosotros, sino los que están realizando estas obras, en el comportamiento que tienen las coladas con unos pesos como es la maquinaria que se está subiendo encima de estas coladas, con unos gases que están a muy alta temperatura debajo, contenidos por unas coladas que se rompen al peso de estas maquinarias. Es verdad que hay que tener unas herramientas administrativas, que yo creo que casi todos los contertulios lo han dicho así, que permita recuperar la calidad de vida que tenían los ciudadanos del Valle de Aridane antes del 19 de septiembre. Las administraciones tienen que tener recursos administrativos y legales que permitan, ante un hecho como este, que no solo se ha producido en el pasado, se va a seguir produciendo en el futuro y cada vez con unas densidades de población mayores y unas infraestructuras más vulnerables, porque a medida que los siglos pasan, cada vez somos más vulnerables porque tenemos más infraestructuras que defender y las herramientas siguen siendo las mismas prácticamente, ¿no? Entonces lo que tienen que tener son los recursos que permitan reponer la calidad de vida de los ciudadanos, porque no es como en una inundación que, por ejemplo, te queda al menos tu terreno o has podido construir en una zona que es indebida porque has construido en el cauce de un barranco, por ejemplo. En este caso, hay zonas de Canarias en las que la probabilidad, la vulnerabilidad ante el fenómeno volcánico no es despreciable, sobre todo cuando hablamos de casas que duran, pues superan el centenar de años, ¿no? La probabilidad de que se puedan ver afectadas por una colada de lava no es despreciable. No tiene sentido plantear que en grandes zonas de Canarias no se construya para evitar el fenómeno eruptivo. Lo que hay que tener son mecanismos que nos permitan anticiparnos al fenómeno que pueda causar un perjuicio en las vidas humanas o un coste económico. Y luego tener las herramientas administrativas que permitan reponer a los ciudadanos lo que han perdido por un fenómeno que es inevitable. Poco más puedo decir. Es verdad que las coladas están ahí, siguen estando muy calientes. Hay zonas en las que se sigue viendo a través de los jameos incandescencia. Todo es recuperable, como se ha mostrado con las imágenes de Lanzarote y con las imágenes de La Palma. Pero es cuestión de tener más paciencia. Y los ciudadanos lo que no pueden tener es más paciencia.
hay que permitirles recuperar su vida en donde sea, con el entorno más favorable posible, pero creo que no se puede esperar tanto tiempo como las coladas parecen indicar. Repito que no tenemos experiencia, que habría que esperar para hacer unas actuaciones con unas edificaciones que no se vean afectadas sus estructuras por altas temperaturas o emisiones de gas. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, María José. Luego os daré una pregunta si hay tiempo, pero vamos a dejar que hable también María Victoria Hernández. María Victoria Hernández, la cronista de Los Llanos de Aridane. Hemos seguido sus artículos que ha ido publicando a lo largo de esta erupción volcánica y que en cierta manera nos ilustra la historia de esta isla que estamos conociendo todos y que seguro que María Victoria nos puede ayudar a conocerla mejor. María Victoria, cuando quieras. A ver, tendrías que abrir el... Henry, abre el micrófono porque no... Perdón. Que todos los participantes en esta tertulia están aportando, bueno, pues, temas que darían monográficamente para estar debatiendo mucho rato, ¿no? A mí me cabe, pues, el honor o la satisfacción de haber colaborado un poquito, porque conmigo en plena erupción se puso en contacto el catedrático de Ingeniería Geológica, Luis González de Vallejo, y se interesaba, no sé si al final hizo un estudio y lo presenté, porque yo, mi interés era solamente colaborar desinteresadamente, de la reposición de las carreteras con la erupción del volcán de 1949. La verdad es que aunque hay tres importantes diarios del volcán de 1949, llamado el volcán de San Juan, esos aspectos técnicos que hoy podrían seguir informando a esta última erupción, pues no se han realizado. Bueno, lo poco que pude aportarle a González de Vallejo fue que el volcán de San Juan tuvo tres centros eruptivos importantes en distintas fechas y separados entre sí, bastante separados. Me acuerdo cuando le preguntaban a María José Blanco que si podía salir una boca más allá, pues ella miraba como que dice, pero miren la historia, a ver si son kilómetros del Llano del Banco, a Nambro, que son kilómetros de Hoyo Negro, es decir, que la gente pues ha olvidado o simplemente no lee. Bueno, pues esos tres centros eruptivos entraron en distintos momentos. En Ambroque, el Duraznero, que los del Paso y Mazo siempre se pelean porque dicen que nació en Mazo y los del Paso que nació en el Paso, bueno, nació casi en la misma dorsal de la isla. Y el 24 de julio, el 8 de julio, nació el Llano del Banco, que curiosamente no hizo montaña. Salió en un llano y así se quedó, que fue la única colada, porque pues hay otro centro eruptivo que llegó al mar y hizo la fajana de el hoyo de Verdugo. De las fajanas tengo que hacer muchas anécdotas. Yo fui de las patriotas palmeras que empujaron a recuperar ese viejo término y justificadamente, y mira hasta dónde me llegaba. Pero entiendo perfectamente a los científicos que utilicen los términos científicos. Yo creo que eso enriquece. Nosotros ya los palmeros, nuestro lenguaje ha cambiado en muchas cosas, en tres modos han ido bloqueadas, nuestro lenguaje ha ido aumentando y creo que, bueno, yo incorporaré también, aunque lo escribiré muy pocas veces,
lo del dentalábico, porque ya cuando yo lo oí, y creo que se lo oí a ella, están diciendo dentalábico. Bueno, eso es una anécdota, pero también lo que te dice es que detrás de los volcanes hay decimistas, ya hay gente que ha compuesto el relato de este volcán, igual que te de guía, igual que de San Juan. Pero a lo que hablábamos del encargo que me hizo Luis González Vallejo, bueno, pues había una sola carretera en la isla, no estaba la dorsal. La dorsal la estrenamos justo un año antes que de guía, y gracias a eso. Victoria, perdona, Jesús, José Henry, ¿puedes acercarle un poco el micro? Porque ah, sí. Bien a María Victoria y es muy interesante lo que nos está diciendo. Sí. Gracias. Vale, gracias. Bueno, pues los datos que encontré es que los daños que tuvo el volcán de San Juan fueron muy cuantiosos. Y tanto Bonelli como Romero Ruiz como Martel Fergil reseñan que eran personas muy humildes quien se les llevó las casas. Se llevó el volcán unas 30 y pico casas, y donde hay una relación en los distintos ayuntamientos con nombres y apellidos, la valoración de la casa, de que estaba hecha. Porque el general Franco, que casualmente, pues en ese momento, su ministro de la gobernación, es decir, casi el vicepresidente, el segundo era Palmero, Blas Pérez González. Y si en el 49 fue el volcán, pues en el 50 ya teníamos la declaración de regiones devastadas. Y eso significó muchísimo, pero muchísimo dinero. Falta un estudio muy serio de cómo se repartió, porque probablemente hubo, pongámonos en la época, pues, algunas cosas que hoy no se entenderían. Pero en la administración, tanto en el año 49 como ahora en el 21, ha tomado, o por lo menos, han tomado una fuerte decisión de apoyo. Bueno, pues me han hecho unos cálculos. El periódico decano de la prensa de Canarias se llama Diario de Aviso. Fue fundado en esta isla, hoy se encuentra en Tenerife. Y el Diario de Aviso, el 29 de julio de 1949, antes pensaban que acababa, por eso los científicos tenían miedo que fuera un parón lo del volcán, porque tenían los antecedentes del desafío. Antes de que se terminara el volcán, ya digo, 29 de julio, cifra las pérdidas de ese momento en 20 millones de pesetas. 20 millones de pesetas, y aclara que es solo de los bienes muebles e inmuebles que se llevó la lava, porque la lava tardó 2 días. La lava del Llano del Banco estuvo nació el 8 de julio y el 10 ya estaba el hoyo de verdugo en el mar. Llevó una velocidad impresionante que aquí no lo vimos. Bueno, solamente los últimos días, cuando todos decíamos es la lava líquida, igual que el Teneguía, igual el volcán se está acabando, que fue ya la última colada del sur. 20 millones de pesetas de esa época, por un cálculo que me ha hecho un buen amigo que trabaja en una institución muy importante de España, no es necesario que la nombre, lo calcula en 8.900.000, es decir, 9 millones de euros. 9 millones de euros en 1949 era un auténtico dineral. Y eso, que esa cifra de los 20 millones de pesetas que dice el Diario de Aviso, no había terminado el volcán, porque con posterioridad, el día 31 y 1
corre otra colada lámica por el naciente de la isla e hizo más daño. Creo que son cifras que nos pueden dar ideas. Bueno, pues lo cierto, verdad, es que era gente muy humilde, los afectados, la solidaridad de Palmero se estableció, fueron evacuados, la isla se quedó solo con comunicación por mar, porque era la única carretera, y después se dio un fenómeno. El fenómeno es que pasa que en estos días lo más que se ha dicho es el fenómeno de los bolívares venezolanos, que la gente tuvo que emigrar, y ese es el miedo que tenemos ahora, que haya una diáspora y se nos vayan muchos palmeros. Bueno, pues lo que pasó, se insiste en los bolívares, pero muy poco quieren reconocer, no sé por qué, porque la historia que la quieran esconder, yo no soy, en fin, bueno, si miran por ahí ven que no soy de una connotación política de dudosa y extraña sentimiento personal. Lo que es, y es verdad que Regiones Devastadas dio un dineral a La Palma impresionante. Y hay un estudio pequeñito, unos 30 folios, de un profesor de aquí, Vázquez, que pone, de hace ya años, pone en la relación con las inversiones que se hizo en la isla a consecuencia del volcán de San Juan, más lo que vino de los bolívares venezolanos cuando el bolívar era oro, pues no es nada, el desarrollo económico del valle y de las plataneras, que es lo que somos nosotros. Yo cuando oigo hablar de turismo, y cuando veo que están preocupados por la utilización de los caños de fuego, que son los tubos volcánicos, caños de fuego, una expresión popular de una belleza, digamos, poética. Cómo el pueblo llano y sencillo describe caños de fuego a esa colada lámica que discurre por la profundidad de la lava. Bueno, pues todo el mundo ve centros de interpretación de los caños de fuego cuando tenemos ahí, en la colada del volcán de San Juan, un centro de interpretación y la cueva con un preciosísimo jameo que se puede visitar. Y ya estamos hablando, o cuando un poquito más allá, a 8 kilómetros, dentro de su unidad, tenemos un centro de interpretación de los volcanes en el Teneguía, en el volcán de San Juan. Y bueno, pues yo creo que ahora, por respeto a nuestra gente que están verdaderamente angustiadas, esos temas hay que cuidarlos un poco. Es decir, yo no entiendo cómo puede haber en menos de 8 kilómetros entre la colada de Cumbre Vieja y Fuencaliente tres centros de interpretación de volcanes. Potencie usted caños de fuego y cuéntenos lo que hay, pero deje usted que se enfríe el volcán de Cumbre Vieja, deje que se enfríe ese volcán. Vamos a ayudar, como decía Cáritas y decía Cruz Roja, al día a día, de esa angustia que tienen los vecinos, de la gente que tiene los ratones dentro de su casa, porque los animalitos cuando vino la lava huyeron, igual que otro ser vivo, huyeron y se metieron al lago. O también cuidar las casas, que todavía la gente no ha vuelto, pero están volviendo los amantes de lo ajeno. El día a día de La Palma sigue siendo muy duro. La realidad es muy dura. Y también se están dando fenómenos curiosísimos. Sinceramente,
La Palma necesita, mucha gente necesita una ayuda psicológica. Es decir, ahí, vaya, yo voy a contar una anécdota. Pues creo que en algún momento dieron arbolitos de Navidad. Pues yo conozco a una persona que se llevó 5. Uno para la madre, otro para el hijo, otro para no sé quién y otro para eso. ¿Cuándo? Es decir, aquí está pasando algo. Es decir, tenemos que ayudarnos. Tenemos que darnos cuenta de que esto, la magnitud de este tema del volcán de La Palma es tan grande que yo no tengo ningún ejemplo para comparar. Porque si lo comparamos con una guerra, en una guerra se apartan los ladrillos o las piedras y te quedó la carretera, por muchas, alguna la volaste. Aquí es que no quedaba nada. Yo me acuerdo estar hablando con mi primo y digo que se llama... María Victoria, perdona que te corte, pero a lo mejor si damos paso a Jorge Lobos, que es un experto en erupciones volcánicas y emergencias, nos podría aclarar a ver qué posibilidades o qué maneras de actuar tenemos. Luego, si acaso, volvemos a hablar. Vale, gracias. José Lobos, ¿nos oye? Hola, sí, te escucho bien, Carlos. ¿Me escuchas tú? Sí, perfectamente, te escuchamos. ¿Qué estás en serie, no? Estoy en Copenhague, en Dinamarca, que una de nuestras oficinas está acá, es en Copenhague, en Italia y en Chile. Ahora estoy en mi casa en Dinamarca. Pero bueno, ha sido un placer escucharlo. Te agradezco muchísimo, Carlos, la invitación y a Octavio, que lo veo por ahí, por haber hecho este contacto online. Un placer verte, Octavio, hace tanto tiempo. Bueno, los he escuchado atentamente y me ha sorprendido, no sorprende en realidad, pero yo ya he dicho, no soy español, no soy canario. Voy a hablar de una perspectiva muy internacional, porque me sorprende siempre que se repiten más o menos las mismas constantes en cada emergencia humanitaria. Voy a hacer una clasificación muy simple, voy a hablar desde el punto de vista de la arquitectura y la planificación urbana. Dentro de esto, las emergencias humanitarias se clasifican más o menos en 3 o 4 temas. Uno son las emergencias naturales, erupciones volcánicas, terremotos, tsunamis, etc. La segunda son las emergencias hechas por el hombre, guerras civiles, conflictos políticos, falta de vivienda, etc. La tercera, la que hemos vivido en este último tiempo, las pandemias, en las cuales la arquitectura no estaba muy preparada, en las otras tampoco está muy preparada, pero en esta era casi nada porque se lo dejábamos todo a los médicos. Y la cuarta, que ha surgido en los últimos años, que es el cambio climático, que es una especie de mezcla entre las dos primeras, entre las emergencias naturales y las hechas por el hombre. Dentro de las emergencias naturales, de las más difíciles de tratar, y lo voy a repetir, de las más difíciles de tratar son las erupciones volcánicas y los tsunamis, por la enorme fortaleza y masa de energía que mueve el planeta. Los terremotos, si bien son casi instantáneos, no hay manera de evacuar, sin embargo son posibles de solucionar con buena ingeniería. Chile tiene una norma sísmica que dice grado 8, todos los edificios deben resistir, por lo tanto no se cae nada. Una de las pocas ventajas que tiene la erupción volcánica es que es posible evacuar a la población, a diferencia de los tsunamis, que es muy difícil la evacuación. Pero bueno, eso es dentro de una clasificación general. El segundo punto que quiero mencionarles es que hay un círculo de las emergencias humanitarias. He escuchado atentamente a la persona de Cruz Roja y de Cáritas, porque en la primera parte de la emergencia es el alivio inmediato. Y esto puede durar entre un par de semanas a un par de meses, quizás en algunos lugares un poco más, donde lo que la población necesita es ese alivio que dan estas instituciones, que es ya, ahora, no se puede esperar un día. Comida, medicina, abrigo. En esto los arquitectos tenemos muy poco que decir. Pero en la segunda parte de este ciclo de la emergencia, este círculo, está la reconstrucción. Y ahí los arquitectos y planificadores tenemos mucho que decir. La tercera parte se llama mitigación. Y la mitigación, por desgracia, es lo que menos hacemos. Y lo hacemos también muy poco, porque ustedes han visto, la erupción volcánica de Canarias ha estado en todos los periódicos del mundo, en todos los canales de televisión, los primeros meses. Van a pasar un par de semanas y meses más y ustedes van a ver cómo va a desaparecer de los medios de comunicación, cómo va a aparecer otra emergencia humanitaria
y la mitigación, que es el último punto, va a quedar completamente olvidada. Solo una recomendación: este es el momento de hacer los compromisos políticos para lograr los financiamientos para La Palma, porque después de unos meses o de unas semanas ya no va a pasar, ya no va a ocurrir. Y los mismos inversionistas privados que incluso donan a las organizaciones internacionales ya van a estar focalizados en otros lugares. Bueno, además de este círculo de emergencia humanitaria, tenemos que más del 80% de las emergencias del planeta son totalmente predecibles. Nosotros sabemos que en Chile va a haber un terremoto dentro de poco, sabemos que van a haber inundaciones en Mozambique, sabemos que van a haber erupciones volcánicas en las zonas que hay volcanes activos. O sea, son predecibles. ¿Y por qué no estamos preparados para ello? Para mí, un hecho fundamental en mi carrera como arquitecto fue el año 2004, cuando se produjo el tsunami de Indonesia. En él murieron alrededor de 200.000 personas. No está claro en general cuánto, porque son masas y territorios enormes los que afectó. En este tsunami de Indonesia se vieron afectados muchísimos europeos porque era una zona turística y ocurrió el 25 de diciembre del 2004. Emocionalmente fue un enorme impacto. ¿Qué ocurrió? Que todos los gobiernos de los países que habían sido afectados comenzaron a hacer donaciones a Indonesia. Vivienda, dinero, Médicos Sin Fronteras, Barcelona, que en ese momento yo estaba visitando la ciudad, empezó a poner avisos en los diarios diciendo, por favor, ya hemos llegado a la meta que necesitábamos para actuar, no sigan donando. Ellos lograron, la gente siguió con las donaciones y lograron 3 veces más dinero del que necesitaban. Y esto ocurrió en muchas organizaciones. Esto para mí fue clave en mi definición como arquitecto, porque el tema que siempre nosotros nos decían era que no había dinero para esto. Aquí quedó demostrado que el dinero sobraba para esto y que el problema no era dinero, el problema era planificación. Nosotros tenemos que estar preparados para estas emergencias que van a ocurrir cada vez en forma más constante en el planeta. Un filósofo coreano que tiene mucha relación con España menciona que vamos a vivir una suerte de emergencia constante. Cada vez, cuando uno analiza las emergencias humanitarias, son más frecuentes en los tiempos, los lapsos son más pequeños entre una y otra. Por lo tanto, la emergencia va a comenzar a ser la constante en el futuro, quizás muy cercano. Bueno, toda esta reflexión que es internacional nos lleva a que hay constantes tremendas en todos los casos. Y una, voy a mencionar solo una, en la cual seguramente ustedes van a tener un desafío muy próximo, que es la lucha entre la emoción y la razón. Racionalmente, muchos gobiernos lo que buscan es mover a la población hacia otro lugar. Y la población lo que hace naturalmente, como lo mencionaba muy bien José en su presentación, que me pareció muy, muy, muy buena y le puse mucha atención a ella, lo que la población busca es permanecer en los lugares, porque hay una memoria, hay una historia, hay un proceso cultural etnográfico. Ahí en ese lugar se conocieron sus padres, nacieron los hijos. Hay una emocionalidad que no es tan simple de llegar y decir vamos a construir el pueblo en otro lugar. Y voy a poner 3 o 4 ejemplos para terminar. Erupción volcánica 2009 en Chaitén, Chile, un pueblo de 5.000 habitantes en la Patagonia, muy cerca de donde yo vivo, en un cerro que no estaba identificado como volcán, que fue una sorpresa para muchos vulcanólogos, porque no estaba registrado, y Chile tiene un gran sistema de registro volcánico. Bueno, empezó la erupción, evacuaron a toda la población, se perdió el pueblo, el gobierno decidió, desde un escritorio de Santiago, reconstruir el pueblo a 15 kilómetros, que se llamaba Santa Bárbara. El día de hoy, habita en Santa Bárbara una persona que da comida a los camioneros que pasan por la carretera, y los otros habitantes de la ciudad volvieron a Chaitén contra el deseo del gobierno. Segundo ejemplo, Mozambique, inundaciones en las zonas del río Limpopo y Zambeze. Un país muy plano que cuando viene la inundación, una vez al año, puede llegar a ser kilómetros de ancho. En las más grandes han llegado en algunas áreas a ser 100 kilómetros de ancho, porque el país es muy plano. 100 kilómetros es una barbaridad de ancho. Bueno, aquí tenemos que la gente siempre vuelve al lugar de la inundación y el gobierno trata de sacarlos de ahí. ¿Por qué vuelven? Porque son los terrenos más fértiles. Está en la pobreza que ellos tienen que seguir viviendo en esos lugares porque esos son los lugares que le dan de comer.
es preferible tomar el riesgo a una inundación que dejar de comer. Y eso es evidente, cualquiera lo va a hacer. Otro ejemplo, Islas Maldivas, afectada por el cambio climático, un país que vive del turismo, y afectada por el cambio climático del norte del mundo desarrollado. Islas Maldivas tiene una característica, que su promedio de altura sobre el nivel del mar es 1,2 metros. 1,2 metros es más o menos esta altura donde yo estoy sentado, y el punto más alto del país es 2,1 metros. Son islas de coral, bellísimas, pero que si las predicciones del cambio climático son como se manifiestan, este país desaparece. Por lo tanto, el presidente de este país estaba buscando comprar tierra en Sri Lanka o en India para mover a toda la población, cuestión a la que la población se niega rotundamente. Resultado, el presidente cayó. Bueno, como estos, hay muchísimos ejemplos en todos los lugares, y este va a ser uno de los temas que seguramente va a tener que enfrentar las personas en La Palma. Sí, quedarse en los lugares donde tenían sus habitaciones, sus pueblos, o cambiarse a otro lugar. La respuesta no es una, la respuesta depende de cada caso, y como decía muy bien la vulcanóloga, va a depender específicamente de cuál es la situación técnica de cada momento. Pero bueno, sobre eso podemos hablar muchísimo. Sé que el tiempo es muy breve, así que los dejo aquí. Muchísimas gracias, Carlos, nuevamente. Muchas gracias. Muy amable a todos por escucharme. Jorge, muchas gracias. Damos paso a Carmen Mendoza y a ver si hay tiempo para algún pequeño debate. No sé si me ven desde aquí o Bueno, muchas gracias a todos. Realmente interesante. Yo vengo aquí un poco con mi experiencia de trabajar en planes de reconstrucción y quizás darles algunas reflexiones más que nada, porque he trabajado en reconstrucción después de desastres naturales, que ahora no sé si son naturales, porque también son ocasionados por seres humanos, y hablar de desastre natural creo que nos está volviendo paradójico. Y también nuestra aplicación de lo que llamamos diseño contra la acción climática. Han salido muchos temas. Yo creo que lo primero es realmente empezar una reconstrucción pensando en los activos existentes, o sea, creando resiliencia. ¿Cuáles son los sistemas que realmente funcionan, que se recuperan después de un evento de esta magnitud? Y también el bienestar de las personas. Las personas han salido en todas las intervenciones porque es el eje de cualquier reconstrucción. Creo que es muy importante hacer una evaluación, primero que nada, es lo primero que hacemos, una evaluación de cuáles son las vulnerabilidades existentes, tanto físicas como sociales como económicas. Muchos de los procesos de relocalización no han funcionado porque precisamente no se ha pensado en el bienestar de las personas, en su subsistencia, su trabajo, cuál es el factor económico que ayudaría a que estas personas puedan relocalizarse. La relocalización es muy complicada, esa es nuestra experiencia, pero si se hace con la comunidad y con, explicando la prevención, la mitigación, las personas quieren continuar con su vida, como bien decían, necesitan un sitio que sea más seguro para reconstruir sus vidas y no pueden esperar eternamente, porque desgraciadamente si hay una constante en todo desastre es que no hay una fase de emergencia que se pueda calcular, sino que entramos directamente a una continuidad de emergencia, ¿no? Se suelen temas eternos, tanto en emergencias climáticas como en temas de conflicto, ¿no? Entonces, empezar por una evaluación, planes de resiliencia que llamamos nosotros, cómo se adaptan los sistemas, tanto la movilidad como los sistemas, las viviendas, la morfología, etcétera, pero siempre desde un punto de vista de buscar sitios que tengan menor riesgo, ¿no? Hemos hablado mucho de la importancia de la identidad. Eso también viene con el bienestar de las personas, porque realmente la subsistencia es también la comunidad, los lazos, las ayudas. Siempre que vamos a después de un desastre, creo que se ve lo mejor de la humanidad, ¿no? Siempre es el vecino que te saca debajo de los escombros, eso es lo que siempre nos dicen. Es la comunidad la que va a estar ahí para ayudar, como han dicho bien los colegas de Cruz Roja y de Cáritas. Entonces, trabajar con un plan de mitigación y prevención es clave. O sea, entender dónde está el riesgo para las personas, cuál es su percepción de riesgo es muy importante,
porque muchas personas viven en un sitio sin estar conscientes del riesgo en el que están, y que todo esto forme parte de un plan que no es solo físico, o insisto, tiene que tener una parte económica y también evidentemente social. Es un reto enorme el que tienen por delante, pero existen realmente empezar por un plan que vea futuro y que no tenga miedo a una relocalización bien pensada, también es muy importante, ¿no? O sea, yo creo que en todas partes del mundo estamos viendo desastres naturales. Desgraciadamente los arquitectos y urbanistas nos estamos acostumbrando a que vamos a tener que seguir haciendo planes de reconstrucción porque el cambio climático cada vez está exacerbando esta necesidad, ¿no? Yo quisiera oír más debate de todo el mundo, pero bueno, un placer estar aquí. Bueno, muchas gracias, Carmen. Si hay alguien que quiere decir algo o alguien que quiere participar, de los que han hablado o los que no han hablado, hay gente que están también aquí en sala, aunque hoy no teníamos la cámara, pero aquí tenemos gente en la sala. Si hay alguien que quiere decir algo, pues puede coger la palabra. Buenas tardes, soy Juan Arturo. Sí, me gustaría aprovechar los dos últimos minutitos que pueda estar en este debate para hacer un llamamiento en relación a lo que acaba de decir el compañero de Chile. Y es que tenemos que aprovechar el foco mediático que en un mes ya prácticamente ha desaparecido, pero lo poco que nos queda, La Palma sigue necesitando ayuda. Ahí tenemos el ejemplo y darle las gracias a Cáritas y Cruz Roja que han sido los verdaderos valientes de esta emergencia del volcán. Las administraciones creo que se le ha quedado esto un poco grande. Ellos estaban más preparados para una emergencia, para atender a la población, como lo ha hecho en este caso Cáritas y Cruz Roja. Y hacer un llamamiento, porque aquí ha habido un problema cuando se ha solicitado desde las administraciones que no se necesitaba más ayuda. Lo único que hizo fue paralizar el que la gente siguiera colaborando con estas instituciones. Y eso ha frenado mucho las ayudas, el que las administraciones no hayan sido capaces también de distribuir todo ese dinero donado por particulares, que en el Cabildo llegaron casi a los 12 millones de euros, y entre Cabildos y Ayuntamientos casi los 15, y veíamos como casi 4 meses después el Cabildo de esos casi 12 millones solo había entregado 8, y eso ha generado pues una cierta preocupación y sobre todo desconfianza de cara a las personas que quieren donar a la isla de La Palma. Yo siempre lo he dicho y tú lo sabes que nos sigues todas las noches, creo que tenemos dos herramientas fundamentales en una emergencia de La Palma, como es Cáritas, como es Cruz Roja, como han trabajado todos esos voluntarios que han estado en la isla de La Palma, de toda España, de todo el mundo, personas que han llegado aquí sin ningún tipo de ayuda, pagándose el hospedaje, el transporte y colaborando con nosotros de todo tipo, pues desde ayudar a repartir comida a las personas damnificadas, como a quitar ceniza y lo que nos queda todavía para reconstruir nuestra isla y lo que nos queda para que la gente vuelva a sus hogares. Cuando se hablaba de esas 1.000 personas que habían retornado ya a sus casas, como lo ha dicho la compañera de Caritas, solamente hay que estar aquí, darse un paseíto por la zona. Nosotros ponemos imágenes casi todos los días de última actualidad, tú lo has visto, y lo que nos queda aquí en La Palma todavía es mucho tiempo, mucha ayuda, y la administración creo que ahí no ha sido ágil a la hora de compartir el trabajo que tiene que hacer la administración con los voluntarios, porque hay muchos voluntarios que han llegado a la isla de La Palma y se han marchado porque no ha habido una coordinación para que esa gente pudiera utilizar sus herramientas, sus manos y su forma de colaborar con nosotros, porque la gestión ha sido horrorosa. A mí me... ¿Hola? Adelante, Maite, sí. A mí me gustaría decir una cosa, que realmente, o sea, nosotros todos los voluntarios, hizo un llamamiento para voluntarios en toda España y la afluencia de ellos, o sea, ha sido espectacular. Han venido de todas partes, de Euskadi, de Galicia, de Cataluña, de Andalucía, de Extremadura, de todas partes de España. Han estado aquí durante, bueno, se les ha dado todas las herramientas necesarias. Ellos no han, es verdad que no son voluntarios, ellos no cobran, pero sí que les hemos
cubierto todos los viajes y se les ha cubierto la manutención. Eso sí, los nuestros, ¿eh? O sea, que han sido más de 400. Y yo, en una emergencia de estas, en una situación tan catastrófica con esta, creo que lo que es fundamental es que tanto las asociaciones como las instituciones como la administración se trabaje en conjunto. Que esto no solo es imposible realizarlo, porque nosotros cubrimos una parte, pero la administración tiene la obligatoriedad de cubrir la que le corresponde. Entonces, o sea, yo puedo hablar solamente de la nuestra, no quiero hablar de lo que han hecho los demás, pero sí que es verdad que gente, o sea, o asociaciones o instituciones como Cáritas y nosotros hemos estado desde el primer momento al pie del cañón y haciendo de verdad todo volcado a lo que es el centro de todo esto, que es la persona. Nosotros trabajamos para la persona, tanto a nivel emocional como social, como económico y como ambiental. O sea, las personas necesitan todo nuestro respeto, tienen que recuperar la dignidad que el volcán les ha arrebatado y volver a recuperar su vida y su futuro. Y ese es nuestro trabajo desde Cruz Roja, este es nuestro trabajo que seguiremos haciendo el tiempo que sea necesario. Y quiero agradecer también que ha habido muchísimas, muchísimas empresas que de forma absolutamente sin pedírselo han participado y han colaborado en proyectos, bueno, en muchas han sido con proyectos finalistas y otras no, ¿vale? Pero que ha sido mucha gente la que ha colaborado y desde luego la población, el resto de la población de La Palma no afectada, ha hecho que todo haya sido mucho más fácil, porque han dado cobertura a todo, no solamente eran familias sino vecinos, han dado mucha cobertura y nos han facilitado mucho las cosas. Y también nosotros, a estas personas que han acompañado y que han dado las facilidades a la gente que estaba afectada por el volcán, también las hemos ayudado en todo lo necesario, porque se encontraban familias que de ser tres, de repente tenían 14 ahí dentro, ¿vale? En su casa, y que no ha sido una semana ni dos, han sido a veces meses, muchos de ellos, y a esos también los hemos ayudado, ¿vale? O sea que nosotros seguiremos en esto, o sea que para esto estamos y así seguiremos. Bueno, creo que estoy interviniendo. ¿Estoy interviniendo, Henry? Sí, sí, sí. Bueno, yo para despedirme he aprendido muchos de ustedes, pero los que no han estado en La Palma, les quiero decir que la magnitud de este tema es tan grande, tan grande, que vamos a aprender, nosotros no, porque estoy segura que no nos va a pasar nada más que tan grande como esto, pero otros sí. Es decir, las donaciones generosas a la administración pública, pues se han cuestionado de su manera de repartir. Pero lo cierto y verdad es que, digo administraciones públicas, lo cierto y verdad es que detrás de los políticos hay técnicos que informan negativamente, pues porque no hay un reglamento, no hay una ordenanza de adjudicación de esos dineros. Pues yo sinceramente lo tengo claro. Si en algún momento quiero colaborar con una catástrofe de esta magnitud o menor, pues no voy a ir a las administraciones públicas. Mi colaboración va a ser a ONG, a Cáritas, a Cruz Roja o a otra ONG que me dé la mayor garantía de que objetivamente llegan las ayudas con la prontitud y además con el cariño que Cruz Roja y Cáritas tienen su filosofía fundacional. Es decir que, ¿de acuerdo? Pero tenemos que ver la magnitud tan grande y tan desbordante en una isla. Cuando a mí me llamaban por teléfono, compañeros que recuperé después de 40 años de facultad, pero bueno, me salieron debajo de las piedras y se asustaban cuando yo les decía que yo estaba durmiendo a menos de 3 kilómetros de la lava y me decían, pero te funciona todo, te funciona la nevera, te funciona el ascensor, la vida era normal dentro de la emergencia.
y todos los organismos científicos, que ahí está María José, que se ha convertido en la heroína de la isla, la que nos ha enseñado muchísimas cosas, la que discrepábamos en algunas cosas porque no nos decía y dábamos cuenta que ella sabía más, que los palmeros hemos aprendido muchísimo y hemos respetado dentro de lo posible a todas las indicaciones científicas. Así que ánimo La Palma, ánimo a tantos sectores, tanta gente que ha ayudado a esta isla. Y Juan Arturo, querido amigo, no te preocupes que no nos van a olvidar porque ya se los recordaré. Buenas noches. Buenas noches a todos. Voy a tener que cortar la tertulia porque ya nos hemos pasado las 2 horas y no queremos abusar más. Os queremos agradecer a todos vuestras intervenciones y yo solamente pues voy a presentar el tema de la próxima tertulia para no molestar más. Un segundo, a ver si, no sé si lo veis todos. Sí. La próxima tertulia, el próximo mes, tenemos un tema también muy interesante que llevamos intentando hablar de forma civilizada entre los arquitectos, que es arquitectura y género, Carmen Pinós, Premio Nacional de Arquitectura 2021. Carmen Pinós es una de nuestras arquitectas más galardonadas y se ha ofrecido, nos ha confirmado su interés en ilustrarnos esta tertulia, que indudablemente pues vamos a ver si podemos que aparte del interés de Carmen Pinós de toda su obra, pues a ver si podemos hablar un poco con un poco de civilidad y con tranquilidad sobre un tema tan conflictivo como puede ser el género y las implicaciones que tiene en nuestra profesión. Bueno, no os quiero entretener más. Voy a dejar de compartir. A ver. Bueno, muchas gracias a todos por la participación y siento no haber tenido más tiempo, pero son 2 horas, aquí no se resuelve nada, pero yo creo que todos los que habéis dicho, todos los que habéis participado, constará en acta esta vez, lo grabaremos y os pasaremos el enlace para que muchos más puedan disfrutar como hemos disfrutado todos en el Café de la Ópera. Buenas noches a todos. Gracias. Adiós, gracias. Buenas noches. Adiós, gracias. Adiós. Gracias. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Buenas noches.